Mi nombre es Marina. Yo... No, it's better I speak English. My name is Marina. I was play in Alaves, but I'm not play so much. And I want to play and help team. Because of this, I change and come here. Ah, in national team, yeah, in normal, for women. Yeah, before when I come always I play, now not, because I'm not play so much in team, because I'm not play national, not come. Yeah, before I play. When I play in Russian, we have 14 games and in season, and I score 8 goals and made 4 creator pass. Goals. yeah, of course, goals or winners, and I want to go up. Yeah, I have 3 trainings. Yeah, in team so good. In everyone, it's I don't know how to say in English. When so friendly. Does yeah. It? yeah, it's so friendly and help me everything. Yeah, it's good. I feel my best. I don't know say conditional. Yeah. For emotional or for training also. Pues sí, la verdad es que llevo esperando poder empezar ya desde que, pues eso, en pretemporada, y cuando pasó todo este tema pues me sentí como aún todavía tengo que esperar más, pero ya estoy lista, estoy súper contenta, creo que estoy ya hasta entrenando en casi mi mejor momento, así que cuando Randri quiera yo estoy ya ready to go. Yo no siento mucho la morriña, la verdad. He estado ya bastante... he estado fuera, he estado jugando en Watford estos últimos 2 años, he estado viviendo pues, en Londres, entonces pues la morriña no la siento. Y bueno, he estado jugando a fútbol sala antes, pero bueno, la verdad es que ahora estoy aquí, tengo muchísimas ganas de empezar. La verdad es que no nos hayan... no hayamos podido jugar contra Albacete, pues me ha frustrado un poquito, porque la verdad es que sí que me gustaría, en el caso de jugar, me gustaría haber podido debutar aquí en casa, en el Guadalentín, pero bueno, habrá que esperar al partido de Levante y a ver qué pasa. Pues la verdad es que muy bien, a mí me encanta el sur, me gusta el calor, aunque parezca mentira viniendo del norte, pero muy bien, la verdad es que yo estoy muy contenta. Me gustan las localidades pequeñitas y la verdad es que Alamo pues cumple todos los requisitos. Así que súper bien. Yo creo que muy bien, y además después de venir del extranjero, sabes que al final tienes que, pues, la adaptación es mucho más difícil y pues quizás cuesta un poco más con el idioma y todo eso. Cuando llegué aquí, pues el poder hablar en español y, o sea, comunicarme perfectamente con todo el mundo, pues fue como, pues es un boom de emociones y súper bien. Yo creo que todo el equipo está contento conmigo y yo creo que estoy contenta también con el equipo, no creo, no, lo sé, que estoy contenta con el equipo y ya está. Pues la verdad, no sé, yo creo que agresividad, porque sí que me considero una jugadora pues que le gusta el juego de la dama, de ir a presionar, me gusta salir a morder. Yo creo que eso sí que lo puedo aportar al equipo. Me encantaría pues también poder contagiárselo a mis compañeras y que cada vez pues seamos más agresivas en la presión y que pues consigamos robar balones ahí arriba y marcar muchos goles. El caso de Andrea es un tema que se quedó en la primera ventana, se quedó fuera de plazo por unos minutos porque llegó su transfer, llegó tarde, y bueno, la hemos tenido entrenando todo este tiempo, su periodo de adaptación ha sido inmejorable y como ella bien ha dicho, es un refuerzo que para nosotros va a ser de lujo, porque creo que nos puede aportar, tiene las características y las condiciones que son necesarias para jugar en este equipo. Y luego, pues bueno, Marina Quiscone, estábamos demandando una delantera más experimentada, una delantera agresiva, una delantera que al final también pues, nos aportara ese aguantar el balón para intentar generar segunda jugada, para intentar que el equipo pudiera llegar hacia la portería rival, y ella pues cumplía todos los requisitos. Una futbolista que en el Alavés no estaba teniendo todos los minutos que quisiera, una futbolista que es internacional absoluta con Rusia y que, bueno, de no tener minutos como no estaba teniendo, pues dependía el poder salir de esa selección absoluta en la que está actualmente. Nosotros creemos que nos puede venir muy bien a nosotros, y ella también cree que bueno, le puede venir a ella para cumplir sus retos personales. Por lo tanto, pues muy contentos de que esté aquí, por nuestra parte y también por su parte. No, estamos en los mismos números prácticamente. Creo que este año llevamos un gol o dos más que el año pasado,
A esta altura, como tú bien has dicho, llevamos, creo que es un punto más que el año pasado y un par de goles, pero también entendemos que la mejora de la plantilla tenía que notarse más ese aumento, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Por lo tanto, pues bueno, hemos entendido que hacía falta un poquito más de mordiente arriba, y esperemos, y ojalá así sea, que acertemos con Marina, porque también sabemos que es una apuesta arriesgada, ya que es una futbolista que, como bien habéis comprobado, no entiende el idioma, y si su adaptación es buena, pues seguro que nos va a aportar muchísimo, pero también asumimos el riesgo de que esa adaptación pues no sea todo lo que no esté todo lo bien que quisiéramos todos.